las noticias de Telediario, muy buenas noches. Alex Ernesto Díaz Torres, un presunto narcotraficante buscado en más de 3 países, fue capturado en esta jornada y le tenemos el detalle de lo que ha acontecido al respecto. Bueno, también fueron identificados ya los 2 agentes de la PNC que al parecer estaban aceptando soborno ayer y que le pasábamos el video a usted que se viralizó. ¿Hoy es tu cumpleaños? No, hoy no es mi cumpleaños, pero bueno. Me puedes dar un regalo, claro. Día de los Inocentes, señores, tengan cuidado. Las bromas están presentes este día también. Vamos a los titulares. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con G&T Continental, el banco de tu vida. Esta persona estaría vinculado con Marlon Monroy, alias El Fantasma. Alex Díaz, alias El Macho Prieto, vinculado al narcotraficante Marlon Monroy, El Fantasma, fue capturado en la zona 10. Estados Unidos pide su extradición. Un coreano frustró su viaje a Los Ángeles al ser sorprendido en el aeropuerto con una alta suma de dinero que no declaró. Además, rompió un cheque frente a los agentes. Municipios de Escuintla y Retaluleu reportan alza incontrolable en el índice de asesinatos. Semana de Navidad, la más violenta. La muerte viaja por la ruta al Pacífico. Accidentes de tránsito y ataques armados en Villanueva marcaron jornada violenta. Cámaras de vigilancia captaron el momento cuando las ratas asaltan a vecinos de San Miguel Petapa. Las bromas en el Día de los Santos Inocentes. Guatemaltecos comparten sus experiencias, algunas agradables y otras de mal gusto. Investigadores identificaron a los agentes de la Policía Nacional Civil, grabados en pleno soborno. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro o Nunca, con G&T Continental, el banco de tu vida. Empiezan las noticias. Un tráiler que transportaba caña fue a accidentarse en contra de otros 2 vehículos y posteriormente prende en llamas. Esto ocurre en el kilómetro 103 de la ruta. ¿Se quedaría sin frenos o qué pasaría? Karen Juárez tiene los detalles. Vamos contigo, Karen, hasta la unidad móvil. Adri, Vanessa, muy buenas noches, gracias por el cambio y en efecto me encuentro en la estación de los bomberos voluntarios para ampliar la información acerca de un accidente que se registra en el kilómetro 103. Me encuentro con William González, quien nos va a ampliar la información. Fueron varias las llamadas que se recibieron al 122 en donde indicaban acerca de este accidente. Fueron enviados bomberos voluntarios de la 41 y 14 compañía y al llegar pues constataron la veracidad de estas llamadas, encontrando varios vehículos con daño en su estructura y un tráiler que supuestamente fue el que ocasionó el accidente, también con serios daños. Este accidente, lamentablemente, hay una persona fallecida. Esta perdió la vida al momento que bomberos voluntarios la trasladaban de la escena del accidente hacia la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla. William, ¿si tiene información acerca del nivel de gravedad que estas personas llevaban al momento de ser trasladadas? La persona que falleció llevaba politraumatismo general. Las otras personas presentan golpes, erosiones, posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo y su estado es estable. Gracias, William. Pues esa es la información que se registra en cuanto a este choque que se da por parte de un camión contra varios vehículos. Y así que si usted va a transitar por esta ruta, el kilómetro 103 en Escuintla, es mejor que lo haga con precaución debido a la situación que se está viviendo en el lugar. Con esta información regreso al estudio. Muchas gracias, Karen Juárez, por la información de este lamentable accidente. Se lo decíamos hace un momento, las fuerzas de seguridad capturaron este jueves a Alex Ernesto Díaz Torres, de nacionalidad hondureña, presunto narcotraficante que es buscado, era buscado en más de 3 países. El narcotraficante vinculado con Marlon Monroy, alias El Fantasma, usaba 2 nombres para huir de la justicia del país de Honduras y de Guatemala. Ahora Estados Unidos lo requiere por el comercio de cocaína hacia aquel país. Alex Ernesto Díaz Torres, también conocido como José Mauricio Castillo Sanabria, alias El Macho Prieto. Esta persona estaría vinculado con Marlon Monroy, alias El Fantasma,
Y se presume pues que realizaba actividades de narcotráfico tanto en Guatemala, Honduras y México. De hecho, en estos países, en estos tres países era buscado, pero efectivamente el día de hoy fue capturado a través de la intervención de fiscales del Ministerio Público en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Él también es capturado con fines de... De hecho, la captura se realiza a través de que él tiene un proceso de extradición solicitado por la Corte del Distrito de Florida, sindicado de trasladar cocaína hacia el país de los Estados Unidos. En el Tribunal Segundo de Sentencia se le dio a conocer el motivo de su detención a Díaz Torres, alias El Macho Prieto, quien estaría vinculado a la estructura criminal liderada por Marlon Monroy, alias El Fantasma. El sindicado Alex Ernesto Díaz Torres, alias El Macho Prieto, esperó varios minutos sentado en la entrada del Tribunal Segundo de Sentencia. El personal realizó el trámite para notificarle por escrito que existe una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición a Estados Unidos. El país del norte lo requiere porque coordinó vía marítima y aérea el traslado de grandes cantidades de drogas de Honduras a Guatemala. Al ser cuestionado sobre ese señalamiento, no quiso pronunciarse. ¿Te acusan de narcotráfico? El socio de actividades ilegales de Marlon Monroy, alias El Fantasma, Alex Díaz, quedó citado para la celebración de la audiencia formal de extradición el miércoles 3 de enero. Mientras tanto, se ordenó su prisión preventiva. A Pavoncito de Fraijanes es el ingreso. La audiencia formal para conocer la extradición es el día 3 a las 9 y media, fue señalada. Por último, ¿la audiencia será en el Tribunal Segundo? No, se seguirá siendo en el segundo por todavía estar en vacaciones. En noviembre de 2016, las autoridades guatemaltecas entregan a la justicia estadounidense a Marlon Monroy, alias El Fantasma, y a su esposa, Cynthia Cardona. El país del norte pidió la extradición del fantasma por participar y dirigir actividades relacionadas al narcotráfico. Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, es un exalumno del Instituto Adolfo Hall. Sirvió al ejército entre 1992 y 2004. Además, alcanzó el grado de teniente. Fue capturado el 30 de abril de 2016 en la antigua Guatemala, Zacatepeques. Según información del Ministerio de Gobernación, El Fantasma era quien trasegaba droga a varios cárteles, incluidos el de Sinaloa en México. Utilizaba los puertos de Iztapa y de Monterrico para trasegar la droga proveniente de Ecuador y Colombia. Un reporte antinarcótico consideró a Monroy Meoño como el narcotraficante de mayor influencia en territorio nacional, violento y sanguinario. El Tribunal Quinto de Instancia Penal resolvió el 8 de septiembre extraditarlo, pese a que él no aceptó dicho procedimiento. Una corte de Miami, Florida, lo sentenció el pasado 30 de noviembre a 21 años y 9 meses de prisión por conspirar para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. Coreano fue detenido en el aeropuerto internacional de La Aurora cuando pretendía abandonar el país con dinero oculto en su equipaje de mano con rumbo a los Estados Unidos. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a una persona de nacionalidad coreana. Se trata de Kim Jung-woo, de 54 años, quien tiene residencia permanente en Guatemala e intentaba tomar un vuelo con destino final a Los Ángeles, en Estados Unidos. Al realizar la revisión de su equipaje de mano, se localizó de forma oculta la cantidad de $9,750, 125 mil quetzales en efectivo y 595 yenes coreanos. Además, un cheque con la cantidad de 19 mil quetzales y otras monedas de distintos países. Al consultarle sobre la procedencia del cheque, el asiático lo rompió y lo tiró al bote de basura, indicando que no tenía fondos. Esto levantó sospechas en los agentes de seguridad, quienes dieron aviso de inmediato al auxiliar de la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público, por no tener constancia de haber declarado ante las autoridades el dinero que llevaba. De inmediato fue detenido y trasladado a Torre de Tribunales para resolver su situación legal. Un allanamiento en Tiquizate, Escuintla, dejó como resultado la captura de Juanerges Escalante Rodríguez, de 24 años de edad, sindicado de asesinar a un hombre.
El allanamiento fue realizado en la colonia Coproviti de la zona 4 de dicho municipio. Le decomisaron un fusil desarmado, una escopeta calibre 12, dos tolvas y 20 cartuchos del mismo calibre, una pistola incompleta calibre 9 milímetros, una tolva y 14 cartuchos útiles, 5 tolvas para fusil y 116 cartuchos útiles, dos tablets y dos celulares. El allanamiento fue realizado con base en las investigaciones por la muerte violenta contra Armando Ismael Bravo Maldonado este miércoles en horas de la noche en la misma colonia. David Alejandro Nimatuj Toj, de 27 años, fue capturado en la calzada San Juan y Sexta Avenida de la colonia La Florida, zona 19. Fue identificado por el dispositivo MI-3 y le aparecen dos órdenes de captura vigentes. El primer delito por el que es indicado es por asesinato en grado de tentativa y robo agravado de fecha 21 de julio del año 2010, dictaminado por el juzgado de primera instancia penal, y narcoactividad de delitos contra el ambiente en Guatemala. El segundo, por robo agravado, instigación a delinquir, homicidio y homicidio en grado de tentativa con fecha 25 de febrero del año 2009, dictaminado por el juzgado de sentencia de Santa Cruz del Quiché. Los tripulantes de un camión que transportaba mercadería hacia Escuintla fueron atacados a tiros por delincuentes que intentaron asaltarlos. El ayudante del automotor murió en el lugar. El intento de asalto a un camión que trasladaba plásticos hacia Santa Lucía, Cochimalhuapa, Escuintla, dejó como saldo al ayudante del automotor muerto y a un presunto asaltante capturado, quien de hecho intentó escapar de la escena del crimen, pero no lo logró, al ser alcanzado por las balas que uno de los guardias de seguridad disparó. Yo venía caminando aquí por la redondera y hubieron disparos, dos carros. Y no sé, me alcanzó las balas, me metí como pude al monte. No sé qué estaba pasando. Según la versión de las personas que viajaban en el camión, al llegar al kilómetro 62 de la ruta que va de Escuintla hacia Siquinalá, dos vehículos comenzaron a disparar con la intención de asaltarlos y robarles tanto los camiones como el producto. La persona que murió fue identificada como Kevin Iván Paulín Coy, de 23 años, mientras que el capturado es Wilfredo Maldonado, originario de Palín, quien además tiene dos antecedentes por robo a camiones. Durante el registro correspondiente, agentes de la Policía Nacional Civil le encontraron dinero en efectivo que ahora forma parte de la investigación. Vecinos del sector aseguran que los asaltos en el sector son frecuentes. Como dice un dicho, que tarde o temprano tendremos en nuestro turno que estar en el lugar que una vez ocupamos ante otras personas, y ese es el caso de Alexander Hernández Rosales, de 24 años, alias El Tatún, quien se dedicaba al cobro de extorsión. Fue asesinado a balazos por individuos que viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia La Felicidad del municipio de Champerico, Retalhuleu. Se presume que el atentado se debe a peleas entre pandillas. En la escena del crimen se localizaron casquillos, 8 casquillos de proyectil de arma de fuego. Por las bajas temperaturas que se registran en Totonicapán, un indigente murió tirado en un corredor del centro comercial frente al parque central de este departamento. Personas que transitaban por el área alertaron a cuerpos de socorro, quienes al llegar confirmaron que la persona había fallecido por hipotermia. Después fue trasladado como XX a la morgue del INACIF. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha informado a los guatemaltecos por medio de un comunicado que se suspenderá el servicio de las consultas externas en los hospitales nacionales del 29 de diciembre hasta el 1 de enero. Y recordó que el servicio de la emergencia se encuentra en apresto en los 44 hospitales y 29 áreas de salud por las posibles eventualidades durante las festividades de fin de año. Durante las festividades de fin de año es común que el precio de los combustibles aumente. Desde hoy, los consumidores observaron un leve incremento en la gasolina y también el diésel. La Dirección de Atención al Consumidor prepara monitoreos especiales para verificar la legalidad del incremento en los precios del combustible, que registra al menos 30 centavos en la gasolina y 50 centavos en el diésel a partir de este día. Observamos en la mañana que los combustibles, gasolinas,
han subido 30 centavos aproximadamente y el diésel entre 40 y 50 centavos, por lo que ahora mismo estamos por montar un monitoreo especial de la semana para comprobar totalmente que en la ciudad capital se haya dado ese incremento y también a través de las sedes departamentales. Creemos que esto responde a las fluctuaciones de precio internacional, de la geopolítica que se maneja a nivel mundial entre los países ofertantes y los países demandantes de producto, ¿verdad? Entonces eso provoca que se aplique ley de oferta y demanda en el país. Según las estimaciones de la DIACO, los precios podrán estar oscilantes de aquí hasta el mes de marzo, cuando se espera una estabilización y una baja al valor de la gasolina y el diésel. Climatológicas, va a estarse moviendo un poco cíclicamente los precios de los combustibles, del petróleo también. Esperamos que ahí por marzo nosotros tengamos, es una proyección teórica, que se espera que los precios de los combustibles se mantengan o por lo menos la percepción sea que vayan a estar tendiendo a la baja. Más adelante, la irresponsabilidad al volante sigue ocasionando accidentes de tránsito. Además, ataque armado en contra de un taxista en la zona 5. Quédese con nosotros porque en breve estamos de vuelta con el detalle de estas y otras noticias. En la zona 5 capitalina ha ocurrido un ataque armado, al parecer en contra de un taxista. Karen Juárez tiene el detalle. Adelante, Karen, vamos contigo. Así es, muy buenas noches compañeros, allá en el estudio nos encontramos acá en la 21 calle y 24 avenida de la zona 5. Acá se registró un ataque armado en contra del piloto de un taxi, pero me encuentro con Gerardo Martínez de los bomberos municipales que nos va a enviar esta información. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente en esta ocasión nos encontramos en la 21 calle 24 avenida de La Palmita, zona 5, donde lamentablemente un guatemalteco más ha perdido la vida debido a que fue víctima de un ataque armado. Y pues a la llegada de los técnicos en urgencias médicas que el Centro de Coordinación de Emergencias destacó a este sector, pues localizamos dentro del taxi de placas de alquiler 003BCD a un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. Este pues presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo que lamentablemente le arrebataron la vida de inmediato. Como les comento, no ha sido identificado y pues viste una playera gris, un pantalón de lona azul y tenis de color negro. Gerardo, pues ¿tiene información preliminar acerca de cómo pudo haber sido este ataque? ¿Algo que han escuchado los vecinos? Bien, pues los vecinos, algunos se acercaron y pues temerosos nos indicaron de que escucharon los disparos y luego vieron a algunas personas alejarse del vehículo, que según indicaron también que aparentemente habían sido unos clientes que él llevaba y que lamentablemente le dispararon. ¿Alrededor de cuántos disparos? Tiene múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, algunos que son visibles, contabilizamos aproximadamente 3. Muchas gracias. Bueno, ya como ustedes escucharon, este ataque se registró en la 21 calle y 24 avenida de la zona 5. Esta persona manejaba un taxi de placas A003BCD. Con esta información regresó al estudio. Gracias, Karen Juárez, por el detalle de esta información. Lamentable cómo está terminando la noche con violencia en algunos sectores del país. En la zona 5 de Villanueva, un joven fue víctima del descuido de una mujer quien no se percató que una motocicleta iba en marcha y lo impactó. Afortunadamente, solo fueron daños materiales. Una vez más, un motorista se vio involucrado en un accidente de tránsito en el Boulevard El Frutal. En algunas ocasiones se habla de lo irresponsable que son algunos motoristas, pero esta vez ocurrió lo contrario. Más del susto no pasó, ¿verdad? Venía sobre el carril, una señora no me vio, sacó la trompa del carro y ya no pude hacer nada demasiado cerca. ¿Ella estaba saliendo de aquí? Sí, de ahí enfrente de la residencial. Afortunadamente, solo fueron daños leves y la propietaria del vehículo se hizo responsable de todos los gastos. Sí, aquí, cabal, ahí tenés el dedo. Ah. Es
fue lo que te dijo él? Gracias a Dios, ya ella se detuvo y llegamos a un acuerdo en el que, gracias a Dios, me va a pagar por los daños en la motocicleta, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, no pasó mayor de suerte, ya solo la revisión de los bomberos, porque sí, en el momento del impacto, pues me levanto como si nada, ya después ya cuando se pasa lo del susto, ¿verdad? Y lo caliente del golpe, ya me empiezo a sentir todo mayugado y mejor solicito que trasladen en unidad de bomberos. Más adelante, videocámaras captan descarado robo en San Miguel Petapa. Además, identifican a los agentes de la Policía Nacional Civil que presuntamente recibieron soborno. Se acaba el 2017, señoras y señores, con noticias lamentablemente de actos delictivos. Regresamos con estas historias. Ha sido capturado en nuestro país una persona que cometió delitos sexuales en otro país y en otro tiempo, pero bueno, la justicia le ha llegado. Mabel Saucedo tiene el detalle de esta y otra noticia, así que la escuchamos. Mabel, adelante, buenas noches. Buenas noches, Andri y Vanessa, estimados televidentes. Sigues quedando seguimiento a este caso en donde esta tarde se da la captura de un hombre estadounidense, James David McDonald, de 56 años de edad. Fue capturado en la cuarta avenida y décima calle de la zona 1, luego de estar prófugo de la justicia norteamericana desde el año 2012. Sin embargo, es importante mencionar que él es originario de Nueva Jersey, Estados Unidos, pero también tiene nacionalidad guatemalteca. Él es sindicado de delitos independientes de ejecución de actos sexuales y eróticos remunerados, por lo cual esta orden girada en su contra por el juzgado de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente fue dada ya esta tarde, y pues el hombre ha sido llevado a Torre de Tribunales, como ustedes pueden ver en sus imágenes, ya está en Torre de Tribunales en espera de la primera declaración y fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia penal con fines de extradición. El hombre es requerido desde octubre del 2012 y por medio de que indicaron de que esta persona era de alta peligrosidad, se colocó una denuncia mediante la Interpol y este día se da la captura del señor James David McDonald, de 56 años de edad. Aún está a la espera de su primera declaración, por lo cual ya está en Torre de Tribunales en espera de esta misma con fines de ser extraditado a su país de origen. Asimismo, en otro orden de noticias, esta misma tarde, al llegar la noche, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. El hallazgo se realizó en un barranco, en un área boscosa de este barranco, en el pueblito, zona 3 de Santa Catarina Pinula, a donde bomberos voluntarios acudieron e indicaron que el hombre tenía golpes y una herida en el cuello. Inicialmente se habla de que pudo haberse tratado de algún hecho de violencia, sin embargo no se descarta de que este hombre haya resbalado y haya caído a la profundidad de este barranco y por los golpes que recibió pues haya fallecido a raíz de esta situación. Sin embargo, es una situación que las autoridades deberán confirmar. La Policía Nacional Civil llegó al lugar, el Ministerio Público ya se encuentra procesando la escena, posteriormente será llevado hacia la morgue del INACIF para poder realizarle la autopsia y establecer la causa de su muerte. Esa es la información que tengo hasta el momento, compañeros. Regreso con ustedes al set central. Gracias, Mabel Saucedo, por el detalle de estas noticias. Tenemos que hacer una pausa. Por favor, continúe con nosotros. Nacieron el 10 de agosto en San Luis Jilotepeque. Y el 23 de octubre fueron separadas. Esmeralda Angelí falleció el pasado martes, pero Graciela Esmeralda aún lucha por su vida. Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23, Expedientes, junto al Hospital Roosevelt, le invitamos a ser parte de un año nuevo Esmeralda. Puede contribuir con pañales, accesorios y ropa para bebé, o su aporte económico a la cuenta de Banrural 4269-028575, a nombre de Ana Silvia Martínez. Su ayuda para Graciela Esmeralda puede ser llevada a las instalaciones del Hospital Roosevelt en zona 11 hasta el viernes 29 de diciembre. Desde ya, gracias por un año nuevo, Esmeralda.
La campaña Año Nuevo Esmeralda continúa. Y le invitamos a conocer cómo puede apoyar a la pequeña Graciela Esmeralda. Estimados televidentes, la campaña Año Nuevo Esmeralda continúa a través de los canales nacionales y en este momento pues le presentamos los donativos que personas ya han traído hacia el Hospital Roosevelt. En estos momentos, un caballero de buen corazón pues ha traído un donativo y pues vamos a acercarnos con él para que nos comparta esa experiencia que tiene sobre compartir con esta pequeña nena Esmeralda. Aunque sea algo de todo corazón, pues, y invitar a todos los demás que pongamos en que sea algo, pues, ¿verdad? Porque ahora es cuando más se necesita, ¿verdad? Y hay que tener buen corazón. Y aunque sea humildemente, pero de todo corazón, aquí estamos. ¿Cómo fue que usted decidió venir y compartir con Graciela Esmeralda, bueno, esos pañalitos que usted le trae? Ah, pues, siempre he tenido esa costumbre, pues, ¿verdad? Soy una persona muy humilde. Pero siempre me gusta compartir con toda la gente que lo necesita, aunque sea un poquito, pero siempre he estado en eso, ¿verdad? He trabajo mucho para las comunidades, pues, ¿verdad? Y miro la necesidad, ¿verdad? Aunque tengan o no tengan necesidad, pero hay que dar, aunque sea un granito de arena, pues, ¿verdad? De lo poquito que tenemos, algo hay que donarlo. La generosidad de los guatemaltecos ha quedado evidenciada nuevamente, esta vez con pañales, pachas, ropa, accesorios y otros artículos que Graciela Esmeralda utilizará cuando regrese a su natal Jalapa con su mamá. En 3 meses aproximadamente, que se le dé de alta si su salud mejora como hasta ahora. La campaña de los canales nacionales Año Nuevo Esmeralda continúa. Aunque sea algo de todo corazón, pues, y invitar a todos los demás que pongamos en que sea algo, pues, ¿verdad? Porque ahora es cuando más se necesita, ¿verdad? Y hay que tener buen corazón. Y que sea humildemente, pero de todo corazón, aquí estamos. ¿Cómo fue que usted decidió venir y compartir con Graciela Esmeralda, bueno, esos pañalitos que usted le trae? Ah, pues, siempre he tenido esa costumbre, pues, ¿verdad? Soy una persona muy humilde, pero siempre me gusta compartir con toda la gente que lo necesita, aunque sea un poquito, pero siempre estaba en eso, ¿verdad? Él es una de las personas que ha venido a compartir, tal vez no lo que le sobra, sino lo poco que tiene para con Graciela Esmeralda, que se recupera en el área de cirugía pediátrica del Hospital Roosevelt. Según ha indicado las autoridades de este hospital, la pequeña está estable y continúa mejorando, lo cual podría generar que en alrededor de unos 3 meses se continúe y se le dé ya de alta. Es importante mencionar que a través de los canales nacionales se ha llevado esta campaña en donde usted puede aportar accesorios, así como también ayuda económica a través de la cuenta de Banrural a la cuenta 4269-028575. Le repito, 4269-028575, a nombre de la señora Ana Silvia Martínez. Y esta ayuda será para Graciela Esmeralda y, bueno, para la mamá, doña Alma Martínez, quien acá continúa en este hospital viendo la recuperación de la pequeña luego de que, pues, lamentablemente falleciera su hermanita Esmeralda Angelí el pasado 19 de diciembre. Este 29 de diciembre estará cerrada la pediatría del Hospital Roosevelt, pero el 2 de enero será el último día para la campaña Año Nuevo Esmeralda, impulsada por los canales nacionales. Si usted quiere apoyar con artículos, puede llevarlos al hospital o económicamente a la cuenta de Banrural 4269-028575 a nombre de la señora Ana Silvia Martínez. Más adelante, cámaras de video captan un robo en Petapa. Además, identifican agentes de la PNC que se presume recibieron soborno. Ya volvemos, quédese con nosotros.
Robar es un crimen que aumenta diariamente en Guatemala y sorprende cómo, sin importar la hora y el lugar, los delincuentes hacen de las suyas, arrebatándole las pertenencias a muchos guatemaltecos. Este robo que usted verá a continuación fue captado por cámaras de videovigilancia en San Miguel Petapa. Finaliza el año, pero lo que pareciera que no tiene fin es la delincuencia en el país. Nuevamente una cámara de videovigilancia grabó el momento exacto cuando dos ladrones despojaron de sus pertenencias a un joven en la segunda calle de la zona 2 de San Miguel Petapa. En su pantalla puede observar que un repartidor de agua purificada acude al llamado de dos jóvenes que le solicitan un garrafón del vital líquido. En ese momento se puede observar que detrás de él se acercan los dos malhechores, uno de ellos con un arma de fuego. Al percatarse, los dos adolescentes salen huyendo, dejando solo al repartidor. Los dos asaltantes descaradamente le meten la mano en las bolsas del pantalón y de la camisa, quitándole todo lo que llevaba. Mientras tanto, la víctima se quedó literalmente como una estatua, sin hacer nada. Al terminar su fechoría, se dan a la fuga, asustando a una mujer que iba caminando en la esquina, quien corrió despavoridamente. Las primeras investigaciones arrojan que los rateros ya tenían controlada a su víctima desde varias cuadras antes y esperaron el momento justo para realizar el robo. Ayer le presentábamos un video en el que presuntamente agentes de la Policía Nacional Civil estaban recibiendo un soborno. Pues bien, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil ha identificado a estos posibles agentes y en este momento pues estarán viendo si realmente ha ocurrido en la ruta al Atlántico como se presume. Este jueves, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil finalizó con el análisis y anunciaron que han identificado a los posibles dos agentes que aparecen en el video. Se trata de Kelvin Anthony Chamorro Mann y Miguel Ángel Chávez, asignados a la subestación de Llano Largo de la Comisaría 12, y determinaron que cubrieron servicio en horario de 16 a 24 horas el 26 de diciembre a bordo de la unidad policial GUA-12-181 en el kilómetro 23 aproximadamente en el caserío Santa Elena. Autoridades aseguran que los agentes ya fueron separados de sus cargos y se encuentran en un proceso administrativo mientras se determinan los detalles del caso, que se ha informado inmediatamente al Ministerio Público, institución encargada de confirmar si en verdad se trata de los dos agentes que cometieron el delito de soborno, como lo muestra el video. Miles de guatemaltecos son víctimas de bromas durante el Día de los Santos Inocentes, lo que se ha convertido en una tradición que por algunos es bien vista y por otros es de muy mal gusto. Llamadas telefónicas, cambiar la sal por azúcar y pegar monedas al suelo son algunas de las bromas en las que caen miles de guatemaltecos cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Aquí a veces llamaban preguntando si teníamos canitas de leche. Y lógicamente sí, siempre tenemos canitas de leche. Entonces decíamos, sí, con mucho gusto. Ah, pues vaya a solearse un poco al mar, nos decían. No, nos daba mucha risa, ya no podíamos ni hablar por el teléfono, ¿verdad? De contestarles y ya nos colgaban porque seguro ellos estaban del otro lado muertos de la risa. Soy un bromista de primera clase. Y entonces puse en común acuerdo con el gerente y los despedí ese día. Ellos pasaron durante todo el día parados enfrente a la puerta del gerente. Y él me llamaba a mí y me decía, mira, ¿en qué momento lo vas a soltar? No, que sufran. Entonces sí, chillaron mis compañeros. Pero también hay bromas que se convierten en realidad. 28 a las 9 de la mañana me llamaron, mira, te llamamos de Chimaltenango, tu papá ya ha fallecido vos, y te venís porque te venís, pues, y bueno, agarré para Chimaltenango.
En ese entonces sí era broma, pero cabalmente ese día 28 a las 11 de la noche falleció mi papá, o sea, fue una broma anticipada que fue realidad. Bromas como esta sobrepasan el límite y dejan de ser inocentes, lo que molesta a las víctimas. Algunas son buenas, la mayoría son malas, porque hay veces dicen que se ha muerto alguien y es mentira. Entonces a uno lo hacen pasar un mal momento. Siempre hay algo positivo, algo negativo, me entiende, pero es interesante y acostumbrarse uno a lo que está sucediendo. Hay gente que es bien alegre y le gustan las bromas, pero a mí en lo personal no me gusta. Para algunos, realizar este tipo de bromas se ha convertido en tradición y cualquiera puede caer. Rosemary, ¿sabe qué? ¿Qué? Se está quemando un carro. ¿No puede ser? ¿En dónde? Allá. ¿Sabe qué? Cayó por inocente. Bueno, yo también caí por inocente, como muchos de los guatemaltecos este día. Con imágenes de William Álvarez, reportó Rosemary Ávila. Bueno, yo quiero enviar un cordial saludo a nuestro director Francisco Mendía, también a Eric Zurui, a Astrid Hernández. Quisieron hacernos caer por inocentes, pero no sé si lo lograron. Pásenla muy bien. Feliz noche y nos vemos mañana a la misma hora.